Estimados amigos, buenas tardes a todos. Soy Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la Rima JB y codificador de la lengua artificial Bajove. Hoy es un día muy especial, sobre todo para la poesía, pero aún más para la poesía en Rima JB, como vamos a comprobar en unos minutos. Vamos a empezar. Como todos los años, el Consejo de la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito recibe diversas propuestas para galardonar a una persona en el ámbito de las letras con el máximo galardón que esta entidad internacional, la Real Orden, ofrece, que es el Galardón Excelencia, siempre entregado, como decía, a una persona que esté totalmente dedicada al mundo de las letras. Y este año, después de recibir varias propuestas, hemos decidido unánimemente en el Consejo de la Real Orden otorgarle el galardón Excelencia a el hombre que tenemos aquí a mi lado en la pantalla, que es don Gerardo María Giraldo Pérez. Y tras examinar sus méritos, realmente ha sido la persona adecuada. Por este motivo, queda nombrado ya oficialmente, aunque él ya tiene su diploma oficial, como galardón excelencia de la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito. Buenos días para usted, buenas tardes para nosotros, buenas noches, depende de donde nos escuche cada uno. Antes de empezar adelante y de preguntarle unas cuantas cosas que tengo para preguntarle, me gustaría que usted mismo, don Gerardo María, mi amigo Gerardo, se presente ante toda la audiencia y nos diga pues lo que tenga bien decirnos, cuando quiera. Muchas gracias, maestro. Un cordial saludo a todos los poetas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Buenas tardes, porque en Colombia son las 12, en España creo que son las 7 de la noche y en otras partes del mundo estará amaneciendo. Para todos ustedes un cordial y sincero abrazo. Pues le cuento de que lo sigo reconfirmando que la poesía en Rima JB ha sido mi perfecta medicina. Aquí pueden ver al fondo, tengo el diploma donde me han nombrado embajador hace 2 años de la Rima JB aquí en Córdoba, Colombia. Tengo el premio, el que gané hace un año, Canto a Valencia. Y tengo un Accesid. Estoy pendiente de mandar a enmarcar este gran galardón. Por Dios santísimo, casi me da otra vez otro patatús de la alegría. Y tengo un nuevo Accesid para tenerlos aquí atrás. Como pueden ver, soy muy orgulloso de Zorro Tavero. Ese que hará conmigo en la sala, que lo vea Raimundo y todo el mundo. Qué honor que me hacen, por Dios santísimo. Qué honor haber conocido yo en este camino literario a la estructura Rima JB y en especial al maestro Juan Benito. Jamás se me olvida aquel momento en que yo lo dudé en escribirle por correo electrónico porque pensé que era muy difícil hablar con personas académicas del talante del maestro Juan Benito, y mentiras, que me equivoqué, y más me equivoqué ahora que estuvo hace un mes atrás aquí en San Pelayo, aquí en mi casa, que estábamos sorprendidos, y será que el maestro Juan Benito será así como a veces lo vemos en las redes, ahí temblado. Mentiras, qué alegría tan grande, qué impresión le dejó a San Pelayo, qué impresión me dejó a mí y a mi familia. Bendito sea mi Dios, tiene el corazón de Jesucristo, maestro, en su pecho. Dios me lo bendiga y le agradezco mucho a usted y a la Real Orden Poética Juan Benito por otorgarme este hermoso reconocimiento. Muchas gracias por esas palabras que me ha dirigido tan emotivamente, pero lo que puedo decirle es que una persona, por muchos conocimientos que tenga, no tiene por qué dejar de ser una persona tratable, sociable y que esté cercana a todos los demás. Quien se crea, y esa es mi opinión, y nos salimos un poquito del tema, que por tener unos conocimientos, por tener unos títulos académicos, unos doctorados, está por encima de cualquier otra persona,
pienso que está muy equivocada. Pero bueno, volvamos a lo nuestro y vuelvo a darle las gracias por toda esa cantidad de piropos, digamos, que me ha dicho. Y sobre todo le doy las gracias por estar siempre al lado de la Rima JB, porque realmente desde que nos conocemos, desde que usted se puso en contacto, como bien ha dicho, conmigo, ha estado al lado de la Rima JB y ha hecho muchísimas cosas por ella. Al hilo de esto, una pregunta, la primera pregunta es, evidentemente, ¿cómo conoció la Rima JB? ¿Cómo llegó a la Rima JB? Precisamente, maestro, anoche me entrevistaron de Argentina y les comentaba esta situación, que gracias a la maestra, la licenciada Adelina Díaz Roldán, quien con ella tengo el contacto directo por las redes sociales, me indicó una vez, hizo un poema en Rima JB y me lo envió, y yo traté de hacerlo, de hacerle uno, pero no, con múltiples errores. Entonces me dijo, no, Gerardo, es aquí así. Me explicó la estructura. Me haga primero los dos versos, riman entre sí, después el cuerpo monorrimo, después el segundo pareado. Y recuerdo que fue mi primer poema que está en mi primer librito, que se llama Mis 20 poemas en Rima JB, que por gracia lo tiene mi hijo en Armenia. Es una maravilla, qué libro tan hermoso. Y yo lo voy a adquirir, si Dios quiere, porque es que son hermosos, hermosos. Ahí empecé. Se lo mandé al maestro Juan Benito, ella me dio el correo suyo, le escribí y recibí su respuesta y ahí comencé. Y precisamente en estos momentos estoy en la tarea de seleccionar 100 poemas entre casi 200 y algo que tengo para hacer mi tercer libro en Rima JB y presentarlo en la Feria Internacional del Libro, si Dios quiere, el próximo año en Bogotá. Porque me siento muy orgulloso, muy agradecido por Dios Santísimo con escribir, pues todos los días escribo algo, todos los días escribo algo, y mi especialidad es Rima JB, gracias a este caballero que tengo aquí, gracias a esta enciclopedia que tengo aquí, y gracias a este gran regalo que tengo aquí. Esto es, y qué sorpresa me he llevado, que en esta enciclopedia de 500 páginas está referenciado Gerardo María Giraldo Pérez. ¡Qué honor, por Dios, qué honor! ¿Qué compromiso tan grande tengo con usted, maestro? Como debe ser, usted actualmente es uno de los grandes pilares de la Rima JB y debe de estar tanto en la documentación formal que veo por las esquinas, que la está trabajando mucho porque la tiene muy, muy usada, o como en la perspectiva poética, que también tiene que estar porque realmente, como le digo, es un grande ahora de la Rima JB y la Rima JB no deja de ser poesía, entonces tiene que estar en ambos sitios. Gracias por todo otra vez. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que más que una pregunta es como si fuera una manera de inducir a los nuevos jotaveros, a los jotaveros que aún no están metidos dentro del ambiente, a los poetas que aún no conocen la poesía en Rima JB. ¿Qué le diría a estos poetas en ciernes, a estos poetas incipientes que no saben si hacer o no hacer Rima JB o no la conocen a lo mejor todavía? ¿Qué les diría para que se hagan jotaveros, para que se sumen a este movimiento que estamos creando, que es el jotaveísmo? ¿Qué les diría a esas personas, a esos poetas, para atraerlos, digamos, a la Rima JB? No, pues imagínense lo que se están perdiendo, por Dios Santísimo. La Rima JB nos permite desestresarnos, nos permite combatir el ocio, nos permite hacerle poemas a la naturaleza, a la luna que entra por la ventana, a los gallos, a los pajaritos, al agua y a la paz, que es la que anhelamos. Yo tengo muchos compañeros escritores, muchas famosas escritoras aquí en Colombia, y ellas escriben muy hermoso, tienen varios libros, pero quedan fascinadas con la Rima JB. Yo quedo aterrado porque son magíster, especialistas en literatura, y me dicen, Gerardo, esto es muy difícil lo de la rima, y tan perfecta porque es la consonante. Le digo, no, no es difícil, hágale. Y qué honor para mí que ahora en el congreso que tuvimos, tuve el honor de presentar 10 de mi semillero
de personas que vengo instruyendo no solamente en Colombia o aquí en San Pelayo, sino en varias partes de Colombia y en Argentina, y han salido unos excelentes alumnos. Ya han presentado, ya están en la página web del maestro Juan Benito, y ahí están, ahí van insistiendo. Invito a mis amigos poetas, inspírense, por Dios. Yo les he mandado, como lo hace el maestro Juan Benito, esta enciclopedia. Esto es una Biblia literaria. Aquí está la forma más hermosa de uno expresar sus sentimientos. No desaprovechen la oportunidad. Yo le decía a mis compañeros profesores, le dije, no olviden hacer poesía. En un momentico, hagan un poema en rima JTV y mándenlo al mundo. Esto es la oportunidad más bella para uno vivir feliz, vivir alegre y pasar el tiempo. Con respecto a la documentación formal de composición de poemas en rima JB, que es el libro que estaba mostrando ahora mismo en cámara, debo decir así un poco que me viene al paso que cuando pase el verano en España, cuando llegue septiembre, octubre, seguramente, si no pasa nada, aparecerá la edición de 2024 de la documentación formal. Y ya digo de antemano a usted y a todas las personas que nos están escuchando que es muy diferente. Es lo mismo, pero está ampliado, corregido y con algunas cosas que la van a encontrar bastante diferente. Es lo mismo, pero con más calidad. Vamos a continuar con la entrevista que le estoy haciendo al poeta jotavero Gerardo María Giraldo Pérez, flamante galardón excelencia 2024 de la Real Orden Poético y Literaria Juan Benito. Pero además de eso, es también, como él mismo ha dicho cuando se estaba presentando, el embajador de la Rima JB en el departamento de Córdoba, en Colombia. Y dentro del departamento de Córdoba, en San Pelayo, que es donde vive actualmente nuestro querido amigo, se ha realizado hace muy poquito, como un mes, estaba comentando Gerardo, el 5º Congreso Internacional de la Rima JB, donde se han dado cita numerosos jotaveros y donde ha ocurrido miles de cosas que yo no voy a decir, porque lo que quisiera es que nuestro amigo y jotavero Gerardo María nos comente el congreso. No, pues imagínate, sin palabras, por Dios santísimo. Aquí, perdón un momentico, aquí nos pusimos la camiseta y nos pusimos la gorrita del 5º Congreso Internacional de la Rima JB. Muy agradecidos. Espera, porque... que yo tengo. También. Claro que sí, vea. Qué hermosura. Claro, los dos diseños. Claro, los dos diseños. Fue muy difícil porque es que no solamente aquí en Colombia, como que en todo el mundo, que los gobiernos poco apoyan a la literatura, a la poesía. Y de tanto insistir, de ser tan intenso, que así me tienen bautizado. Incluso hasta el maestro Juan Benito me dijo una vez que ya era muy intenso, pero logramos el objetivo. Logramos el objetivo y seguiremos lográndolo. Incluso estábamos pensando que el martes en la institución educativa El Divino Niño del Corregimiento de la Madera íbamos a celebrar los 15 años de la Rima JB con los estudiantes que declamaron sus poemas, maestro, pero el profesor está muy enfermo porque por aquí está dando una virosis tremenda, pero teníamos eso en mente de celebrar desde aquí una tortilla a la quinceañera Rima JB. San Pelayo está feliz. Todos los días lo recuerdan, todos los días me felicita la gente porque fue algo que nadie dice, no, usted que no es de aquí se atrevió. Y bendito sea mi Dios, gracias a Dios ya estoy muy contento porque logré al fin que el señor alcalde, el doctor William Cabadía, que estaba como dudando de esta cuestión, nos acompañó todo el día del congreso. Lo único que quedó pendiente fue el saquito que se le quedó al maestro Juan Benito, que de la emoción, y que en ese momento que él estaba ya almorzando, pues ya como que el reloj nos estaba apurando para llegar al aeropuerto, y donde nos demoremos 10 minutos más, pierde el vuelo.
Aquí lo tuviéramos en San Pelayo, man. Eso es cierto. Cuando llegué al aeropuerto ya estaban la gente haciendo filas para embarcar. O sea, yo me puse ya el último, pero estaba en las filas para embarcar. Sí, es cierto, un poquito más y me quedo en Montería y me quedo ya en San Pelayo con usted. O sea, ahora estoy en San Pelayo, ahí haciéndome pelayero. Ayer, maestro, ayer en la tarde estábamos en el entierro de un juglar, de los que tocan la hojita. Pero ese no lo tuve que presentar porque estaba hospitalizado, era vecino mío aquí a tres casas, y estábamos en el velorio y hablábamos de usted. La gente está encantada con Juan Benito, hablamos de su experiencia que estuvo en un cumpleaños y conoció la forma de celebrar los cumpleaños en esta región con un grupo de amigos de Jesús que tengo yo, porque soy una persona muy católica, tenemos un grupo de que vamos cada 8 días a darle gracias a Dios por la vida y por todo, y el maestro Juan Benito, mi señora me decía, Miriam, no vaya a llevar a ese señor allá, hombre, no, vamos para allá, que conozca cómo es el cuento, y terminó bailando, terminó desfilando, terminó feliz de la vida. Con un sombrerito en la cabeza. Sí, señor. Maravilloso, maestro, usted dejó su corazón aquí en San Pelayo, y el día que quiera regresar a Colombia, no lo dude en regresar a San Pelayo. Pues no quisiera dejar pasar la oportunidad de volver a Colombia. Lo que pasa que ahora, pues de momento vamos a dejar un poquito pasar el tiempo porque hay que reponerse, exacto, hay que reponerse de todo, que todo está por las nubes. Con respecto al Congreso, quisiera, digamos, añadir que hubieron varias ponencias, exactamente 8 si no recuerdo mal, de varios jotaveros que fueron, algunos pudieron acudir y otros, pues desgraciadamente, por circunstancias que cada uno tiene, pues no pudo acudir. Pero hubo ponencias de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Paraguay. ¿Me dejo alguna? Sí, de Argentina. También tuvimos de Venezuela a Hermes, un gran jotavero. Y puedo decir que todas, como realicé las conclusiones y las estuve estudiando para ver cada una sus virtudes, para poder ponerlas en valor, puedo decir que todas fueron muy, muy, muy buenas. De hecho, algunas incluso fuera día de lo que es el Congreso, se han estado comentando, se han estado hablando y se ha hablado mucho de ellas. Una de ellas ha sido la de la inteligencia artificial. Claro. Incluso Hermes ha hecho pues canciones con inteligencia artificial, sí. Cosas de las que no estoy demasiado acuerdo porque las inteligencias artificiales y yo no somos muy amigos de momento. Pero bueno, todo está ahí. El Congreso fue realmente fantástico. Todo se realizó de una manera muy fluida y muy bien. Y quiero recordar y dar las gracias expresamente al Colegio Santa Teresita porque nos recibieron de una forma espectacular, con una calle de honor. Los niños estaban haciendo ahí cada uno pues las actividades que les habían encomendado, uno con unos bastones, otro con los instrumentos musicales, y realmente fue emocionante, fue muy emocionante. Todo lo que fue el Congreso, todo fue emocionante porque cualquier cosita estaba hecha medida con precisión y con amor. Pero realmente esa calle de honor y el Colegio Santa Teresita, donde quedó la placa conmemorativa del Congreso en una de sus paredes, fue realmente algo impresionante. Y además, como fue el primer acto, pues quien pega primero pega dos veces. Fue el primer acto, fue el más, digamos, el que más llegó al corazón. Vamos a continuar un poquito con lo que es el tema de esta entrevista. Y lo que quisiera ahora es que nos dijera usted los proyectos y futuros, aunque algo ya ha apuntado con el libro, pero los proyectos de futuro que tiene con respecto a la poesía y a la rima JB. No, pues los proyectos son muchos, maestro. Estoy esperando, porque en San Pelayo ahora, dentro de 20 días, son las fiestas del Festival Nacional e Internacional del Porro. Aquí no cabe la gente ahora que vienen a parrandear y ahora, pero terminó este certamen y ya salen a vacaciones los muchachos. En el segundo semestre vamos a comenzar otra vez a hacer el semillero
de poetas en Rima JB. Vamos a comenzar con el proyecto que tengo la autorización del ministro de la Cultura, montar la primera escuela en Rima JB en Colombia. Y vamos a hacer es con Rima JB, será una maravilla. Y si Dios quiere, de esa escuela, pues van a salir los poetas, haremos algunos concursos y estaremos hablando cuestión de, si Dios nos permite, si estamos con vida, cuestión para el otro año, vamos a ver, eso a largo plazo, hacer un concurso internacional bien hermoso y por qué no también pensar que haya un patrocinio para que tengamos de nuevo al maestro Juan Benito condecorando y colocando la placa de esa primera escuela. Sería fantástico, ya digo que sería fantástico, sobre todo porque allí en San Pelayo, en Córdoba, en Colombia, puedo decir que dejé muchos amigos, puedo decir que dejé muchas personas que para siempre van a ir en mi corazón. No quiero nombrar personas porque cuando se nombran personas siempre se queda alguien en el tintero, pero sí que quiero por lo menos nombrar a una que fue Eli, o Eli, como la llaman ustedes, que es una mujer muy entrañable que me llegó muy, muy al corazón. Pero bueno, no voy a nombrar a nadie más porque si no, luego dirán y yo, siempre se queda alguien que no se ha dicho y luego se enfadan, y lo entiendo. Así que vamos a pasar adelante y ya digamos que sería un poco para terminar. Lo que quisiera es que usted me dijera qué ha supuesto para usted el nombramiento de Galardón Excelencia 2024, siendo este nombramiento el máximo galardón que entrega la Real Orden anualmente y que realmente hay muy poquitos en todo el mundo. No, pues imagínese, maestro, expresarlo, no sé qué cómo hacerlo, por Dios santísimo. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado a mí en este corto camino literario, por Dios santísimo. Ese diploma ya ordené para que me lo hagan en tamaño grande, bien bonito, porque ese va a ser el adorno en la sala de mi casa. Ese es extraordinario. Este corazón todos los días vive muy feliz y muy agradecido, porque es que yo todos los días en diferentes colectivos del mundo mando poemas en Rima JB. Y soy un embajador de la Rima JB por todo el mundo y hago poesía en Rima JB, lo que yo le decía a todo lo que nos me proponen en los retos, y es una maravilla, maestro, tanto que más luego, cuando usted me lo permita, pues tengo de agradecimiento un poema que yo le escribaba, que usted no me entendió, que le dije que le tenía un 4x4, usted no me entendió qué era, un JBmo 4x4 dodecasílabo, que se llama Muchas Gracias, Real Orden Literaria Juan Benito. Pues, si lo tiene por ahí, como estamos ya en la recta final, y la recta final, lo que le iba a pedir es que nos recite un par de JBs, pues si lo tiene por ahí, ese puede ser uno de ellos, y otro, pues, el que usted elija. Así que, cuando quiera, nos recita ese par de JBs, porque además, debo decir que nuestro amigo y flamante Galardón Excelencia 2024 es un gran recitador. Un recitador que para escucharlo hay que quitarse el sombrero, incluso el sombrero coitiao este que me regaló el gobernador indígena, y hay que escucharlo con mucha atención. Así que cuando usted quiera, querido amigo Gerardo, nos recita sus dos palabras. Pero antes de que se me olvida, hoy aquí para esta región del mundo se está celebrando el Día del Escritor. Mis felicitaciones y mis abrazos para el escritor preferido. Aquí lo tengo y lo tengo al frente. Con cariño les voy a presentar este JBmo. Muchas gracias, Real Orden Literaria Juan Benito. Como un regalo de Dios, desde Valencia, me han conferido el galardón de excelencia. Gracias a la Real Orden Juan Benito por este galardón colosal y bonito, porque estará en mi ser hasta el infinito, ya que siempre será para mí bendito. Hoy brindo por nuestra Rima JB,
su natalicio jamás olvidaré. Maestre Almoiner Mayor, mi reverencia. Desde San Pelayo, Córdoba, lo invito a que celebremos con un buen café. Diseñando JB sin competencia, con rítmicas notas para su elocuencia. Incentivo que estimuló mi apetito para probar, aunque sea un bocadito de arnadí valenciano dulce y exquisito, con mi gran amigo y escritor favorito, a don Juan Benito, que jamás pensé tenerlo en casa saboreando un té, compartiendo amigos con correspondencia, sonriendo con todos, comiendo un manguito. Fue algo genial, que más nunca lo veré. El galardón de excelencia es la presencia de Dios para el bien del arte y de la ciencia. Es un laurel que da valor a mi escrito, que en la selva lo recita un soldadito. También lo canta el músico que visito, porque al gran maestre dibujó negrito. A la Real Orden le agradeceré, en su honor la Santa Misa ofrendaré, porque su estructura me ha dado experiencia de florecer versos como un jardincito que eufóricamente a Dios recitaré. Diario doy gracias a Dios por la frecuencia con que me ayuda a escribir con resistencia. Más que un accesit, es un buen airecito que cruzó fronteras y el cielo azulito sobre las olas del mar y solecito, para alegrar a mi buen corazoncito. A doña Ana algún día la abrazaré, porque a Valencia, España, yo viajaré, y aplaudirla por su gran inteligencia, y llevarle de Pelayo el sombrerito, y un tierno JB le declamaré. Muchas gracias, maestro. Muy bien, perfecto. Enhorabuena, amigo mío. Benditos ya. Vamos con el segundo. Se dice, vamos a buscarlo aquí en el celular. Y se dice: Somos, en honor a todos los JBeros del mundo en el Día Internacional del Escritor, un JB entrelazado. Somos generadores de confianza con la rima que deja una enseñanza. Los JBeros somos promotores de animar a los nuevos escritores, dando vida y color como las flores al ambiente gris de algunos señores. En este grupo tenemos talentos que son la cura de los sentimientos, por ser bardos que hacemos alabanza al Dios de la vida y de los colores para que cese nuestro sufrimiento. Somos poetas sin remordimientos, que compartimos nuestros pensamientos. Todos versamos con inspiración para complacer nuestro corazón. Los JBeros cargan la ilusión de crear versos con gran vocación. Nuestro JBismo es literario, que celebra pronto su aniversario y que baile la luna con los vientos al escuchar tierna declamación en el Capitolio, que es mi santuario. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, amigo mío, Gerardo María Giraldo Pérez, Galardón Excelencia 2024, por estas dos recitaciones, un JB inédito y uno que ya conocíamos, y por concedernos estos minutos para conocerlo un poquito más, para conocer la rima JB y por estar un rato juntos y por compartir la presencia política y por compartir esta tarde, esta mañana de usted, de este día de hoy. Le van a faltar manos para ponerlos todos. Ser poeta,
Ser poeta es un honor y ser jotavero todavía mejor. Dios me los bendiga. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por todo. Muy amable. Y hasta la siguiente. Como digo muchas veces, a ser buenos. Muchas gracias.